El bloque de juntas de regantes del Cibao y del Nordeste exigieron a la dirección del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, la devolución inmediata de 5.6 millones de pesos, suma de dinero que fue sustraída de forma irregular en el mes de febrero del año pasado. Y el único director que se atrevió a ir al Banco Agrícola a retirar ese dinero y llevárselo fue Hugo Fernández. Él dice que fue supuestamente, dice que por un equivoco, pero si fue un equivoco, ¿por qué no nos lo ha devuelto? Parceleros de arroz y directivos de juntas de regantes del bloque Cibao se reunieron en el distrito municipal de Ranchito, La Vega, para solicitar al presidente de la República, Danilo Medina, interceder ante este reclamo. De la manera más inmediata posible nos resuelve ese problema, porque tenemos una carestía ahora mismo en la producción del arroz, porque se ha elevado la siembra del trasplante y no podemos darnos el lujo de aumentarle más la tarifa de agua a los agricultores. No estamos pidiendo, estamos reclamando que nos envíen lo que es de nosotros. Si hay un dinero en fondo, es de la Junta de Regantes, no tiene que ver con ninguna institución, esto es aparte del gobierno central. No estamos pidiendo, sino reclamando que nos devuelvan lo que se han llevado, única y exclusivamente. Expresan que emprenderán acciones de protesta consistente en marcha hacia el Palacio Nacional y vigilia hasta que el director del INDRI, Olgo Fernández, le devuelva esa cantidad de dinero para así cumplir con las necesidades que afecta el sector. Le estamos llamando encarecidamente y que nos oiga el presidente, por favor, que no queremos protesta. Los productores no estamos impuestos a estar bregando con protesta hasta que no nos tienen a jugar.